Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Un gran saludo revolucionario y emocionado por ver tanta juventud reunida acá. De verdad, muchísimas gracias. Quiero saludar muy respetuosamente a nuestra decana de la Facultad de Trabajo Social, a la vicedecana a nuestro vicepresidente de la universidad, a las autoridades, a los decanos, a las decanas, a los profesores. Pero en principio quiero decirles que estoy muy contento, muy contento de ver tanta juventud, muy contento de ver tanta expectativa. Desde la ciudad de La Plata, en la República de la Argentina. En estos momentos ya el vicepresidente Álvaro García Linera está haciendo uso de la palabra en esta conferencia magistral que se desarrolla en el tercer foro latinoamericano Igualdad y desigualdad social en América Latina, generando debates en trabajo social en relación con otras ciencias del campo social. Estas son las palabras del vicepresidente Álvaro García Linera. Para América Latina, con ellos. Para mí es un honor estar en este tercer encuentro latinoamericano de trabajo social. Sé que la temática es de, sobre la desigualdad y quiero compartir con ustedes cuatro o cinco ideas sobre el tema de la desigualdad para rematar en el momento actual. ¿Cómo vamos a entender las desigualdades sociales? ¿Qué es una desigualdad social? Básicamente, es una diferencia que hay entre personas en el acceso a recursos y medios disponibles de una sociedad. Más que una relación de carencia absoluta, la desigualdad habla de una carencia relativa, es decir, de una falta, de una ausencia en relación a la abundancia acaparada o monopolizada por otros. Así puede haber sociedades de escasez, pero igualitarias, o inversamente, sociedades de abundancia y opulentas, pero extremadamente injustas y desiguales, que es lo que está sucediendo en realidad en la actualidad en muchas partes del mundo. Esto significa que la desigualdad social ha de medirse en relación a los recursos socialmente disponibles en un momento dado y al modo en que esos recursos existentes se distribuyen entre las personas. En otras palabras, la desigualdad es un modo de estudiar el grado de socialización o el grado de monopolización privada de las riquezas y los recursos de un país. Es decir, la desigualdad es el índice de injusticia y de dolor que tiene una sociedad. Ahora bien, los recursos y medios socialmente disponibles son multidimensionales. Pueden ser de tipo económico, como el dinero, los salarios, las rentas, las cuentas bancarias. Los medios disponibles también pueden ser bienes materiales como las propiedades, las casas, las empresas. Pero también pueden ser servicios básicos, como el acceso a agua potable, el acceso a la luz eléctrica, el acceso al transporte, eh, el acceso al conjunto de re recursos básicos que tiene una población. También hay recursos naturales, como el, el medio ambiente, como la los recursos naturales, Pero también pueden ser medios corporalizados o medios incorporados como la salud, la educación, la esperanza de vida, la felicidad, la información. Sin embargo, también hay otro tipo de bienes que por lo general no se los contabiliza, pero que forman parte de los recursos disponibles de una sociedad que ayudan a medir la igualdad o la desigualdad. Estamos hablando de los bienes políticos, como la asociatividad, la participación en asuntos comunes, la capacidad de influir sobre los asuntos comunes, etc. La desigualdad es inseparable de la desdemocratización, o si se prefiere, la igualdad es también una medida de la propia democratización de una sociedad. La democracia en sentido sustantivo es mucho más que elección periódica de gobernantes, tal como pontifica la lectura liberal del mundo. Ciertamente elegir gobernantes es importante, pero reducir la democracia a solo elegir gobernantes no solo mutila el hecho democrático reducido a un procedimiento de selección de gobernantes, sino que además fosiliza la participación a un acto ritual gradualmente intrascendente que no modifica la redistribución de los bienes y medios socialmente disponibles. Democracia en sentido estricto es pues desacuerdo, es disenso, es querella de una parte de la sociedad en torno a lo que se considera una injusta distribución de algún bien social económico, material, político, simbólico, y que le demanda al resto de la sociedad el derecho a usufructuar parte de esos bienes. Esta querella por el reconocimiento de un derecho y el reacomodo de toda la sociedad para incorporar ese derecho es el momento democrático, lo que significa que hay democracia cuando las personas se involucran en la continua redistribución justa de los bienes, en la continua redistribución justa de los recursos socialmente disponibles. Esto significa que podemos hablar de algo así de un algoritmo o una fórmula polinómica de la igualdad o la desigualdad. A mayor participación protagónica de la sociedad en los asuntos comunes, mayor democracia real. A mayor democracia mayor y mejor redistribución de la riqueza social y a mayor y mejor redistribución de la riqueza social, mayor igualdad. Por ello, no debe extrañarnos que la creciente oligarquización de la política, la desindicalización de trabajadores, la despolitización social o lo que se llama comúnmente como neoliberalismo, Venga acompañada de un aumento acelerado de las desigualdades sociales. Según datos de los propios profesores de economía, Stiglitz, Piketty o el premio Nobel, Angus Dayton, la neoliberalización planetaria en los últimos 35 años ha llevado a un incremento aterrador de las desigualdades económicas en el mundo. Hoy, el 1% de la humanidad concentra el 15% de la riqueza planetaria. Hoy, el 8% de la humanidad posee el 50% de la riqueza del mundo. Y la mitad de la riqueza creada en los últimos 30 años ha ido a parar a ese 8% más privilegiado, que ha ensanchado aún mucho más el abismo que lo separa de la gente más pobre. 72 personas que hace 10 años tenían la mitad de los recursos de 500 millones de personas pobres, ahora esas mismas 72 personas tienen mucho más dinero que todo el dinero que poseen esos 500 millones de personas pobres del mundo. Por si fuera poco, el 70% de los trabajadores de las economías más prósperas del mundo han tenido un estancamiento o un retroceso de sus ingresos. Sin embargo, los millonarios de esos mismos países han incrementado en un tercio la cantidad de sus ingresos. Las desigualdades no van en retroceso en el mundo, al contrario, se incrementan y según el propio informe del Fondo Monetario Internacional, esta recesión planetaria junto con un crecimiento congelado o semi-congelado, va a continuar todavía por 20 años más. Vivimos, pues, un mundo paradojal. Nos maravillamos cada día de las nuevas tecnologías con las que nos acercan a las personas del mundo. Cada día se abaratan los productos que nos permiten universalizar consumos y, 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 caza, y cazar pokemones todas las personas juntos a la vez pero cada vez más millones de dólares se acumulan en pocas en menos cuentas bancarias así mientras se socializa la casa de pokémones se elitiza la casa de millones ¿Cuál es el estado del continente en términos de desigualdad social? ¿Cómo estamos en el continente en términos de desigualdad social medida ahora económicamente? Según el último informe de Naciones Unidas disponible en la página web, el informe de Naciones Unidas para América Latina presentado hace pocas semanas, en América Latina en la... En plena época de vigencia del neoliberalismo salvaje, entre 1993 y el año 2002, la clase media pasó apenas del 20 al 21%. La clase media baja, los sectores laborales con mejores empleos, pasó del 34 al 35%. Y los pobres aumentaron del 16 al 17% y los extremadamente pobres del 26 al 25%. En general, se puede decir que en estos 10 años, por informes de Naciones Unidas, el continente se estancó o perdió. Fue una década perdida. En el caso de Bolivia, en esa misma década de vigencia del neoliberalismo, las cosas fueron peores. Entre 1996 y el año 2002, plena vigencia del gobierno de Sánchez de Lozada, de Banzer Suárez, la clase media se redujo del 17 al 13%. Las clases vulnerables también se redujeron del 31 al 30%. En tanto que la pobreza aumentó del 17 al 19% y la extrema pobreza, personas que viven con menos de 2 dólares al día, del 17 al 22%. No cabe duda que fue una década perdida para Bolivia, una auténtica catástrofe social. ¿Qué ha sucedido en el continente en esta década reciente que llamamos la década de oro? de la vigencia de los gobiernos progresistas y revolucionarios. Según el mismo informe de Naciones Unidas, entre el año 2012 y el año 2013, en América Latina, la clase media pasó del 21 al 35%, los sectores vulnerables del 35 al 38%, en tanto que la pobreza se redujo. Del, 12, del, 17, perdón, del 17 al 11% y la extrema pobreza del 24 al 11%. En el caso de Bolivia, en correspondencia con esta gran transformación social que ha dado lugar a lo que podemos denominar un nuevo estado social en América Latina, en el caso de Bolivia, entre el año 2002 y el año 2013, ya en plena presencia, del presidente Evo como presidente, la clase media boliviana ha pasado del 13% al 31%. Los sectores de clase media baja del 30% al 40%, en tanto que los pobres

en Bolivia, el 10% más rico tenía 140 veces más riqueza que el 10% más pobre. Hoy, el 10% más rico solo tiene 34 veces más que el 10% más pobre. Y en los siguientes años seguiremos reduciendo esa diferencia. No cabe duda entonces que hoy América Latina, hasta hace pocos meses, y Bolivia, hasta el día de hoy, y ojalá mucho tiempo más, es menos injusta y hay más igualdad que cuando predominaba el régimen neoliberal continental. Y no solo hay más justicia económica, sino que también hay más igualdad política. Hoy en Bolivia, los pueblos indígenas, 450 años marginados de los ámbitos del poder, hoy gobiernan Bolivia. Los sindicatos, los sindicatos obreros, las asociaciones juveniles anteriormente perseguidas y criminalizadas, hoy son poder de Estado. Hoy, indios y obreros, considerados antes como incapaces, han logrado la tasa de crecimiento más alta de América Latina, las reservas internacionales más altas de América Latina, y junto con Suecia y Noruega, somos el único país que tiene una renta universal de vejez. Como se ve, las desigualdades y el sufrimiento social. No es un producto natural del mundo, tampoco es un resultado inevitable de las leyes económicas planetarias. Mucho menos la desigualdad y el sufrimiento es fruto de la mano invisible del mercado. Nada de eso. La desigualdad y el sufrimiento no es una fatalidad histórica. Desigualdad y el sufrimiento son resultados de decisiones sobre el funcionamiento de las empresas, son resultado de decisiones sobre el monto de impuestos a la banca, son resultado de decisiones sobre el monto de los impuestos a las empresas privadas, son resultado de decisiones políticas sobre el modo de usar esos impuestos y sobre el modo de disponer los recursos públicos. Pobreza y desigualdad. Son resultado de decisiones que privatizan empresas públicas o premian inversión extranjera. Son fruto, por tanto, de decisiones para congelar salarios, para privatizar servicios básicos o para transferir recursos públicos para usufructo de unas cuantas personas. La desigualdad es, pues, producto de decisiones arbitrarias. La desigualdad es fruto de decisiones contingentes, muchas veces personales, de un pequeño núcleo de gobernantes, de un pequeño núcleo de propietarios o de banqueros que direccionan los bienes comunes, los recursos públicos, la riqueza social, en función de intereses mezquinos de unas cuantas personas en desmedro de la felicidad de la mayoría de la población. A esta arquitectura decisional, del orden político de una sociedad que define el uso de los bienes comunes, que define la gestión de los asuntos comunes de un país, vamos a llamarle la composición política de la sociedad. La composición política de la sociedad tiene tres componentes que definen la manera en que Estado y sociedad se articulan y que a la larga definen el curso de la pobreza o de la riqueza, de la igualdad o la desigualdad de un país. ¿Cuáles son los tres componentes que definen la composición política de una sociedad? El primero, lo que podemos denominar la porosidad estatal, o si se quiere, el grado de permeabilidad del Estado hacia la sociedad civil, el grado de participación de la sociedad organizada, en las decisiones sobre temas nacionales comunes de un país. Si ustedes quieren, la porosidad social sería el modo de apropiación creciente de la sociedad, el modo creciente de apropiación del Estado por la propia sociedad. Un segundo componente que define la composición política de una sociedad, que define los grados de pobreza o de riqueza de una sociedad, de igualdad o de injusticia de una sociedad, es lo que podemos denominar el horizonte de época. El horizonte de época es la suma de esperanzas y expectativas compartidas por la sociedad que permiten unificar esfuerzos, que permiten despertar pasiones colectivas en torno a metas alternativas viables de convivencia social. El horizonte de época es, si quieren, la legitimidad de futuro que una sociedad posee y alrededor del cual es capaz de desplegar iniciativas, creatividad y sacrificios para alcanzarlos. No se olviden que la sociedad no, o la gente no solo pelea porque es pobre, porque muchas veces la pobreza se convierte en en algo a la cual la gente se acostumbra. La gente pelea porque es pobre y busca cambiar su pobreza, pero porque hay una alternativa y hay una opción de salir de la pobreza, porque hay una esperanza. Sin esperanza la condición de vida simplemente se convierte en algo que se acata, se tolera y se soporta. El tercer componente de la composición social es lo que Gramsci llamaba la catarsis social. Catarsis social o capacidad que tienen las clases plebeyas de transformarse en clase universal, es decir, en clases que también luchan por los intereses de los demás, de los otros y llegan a crear un proyecto de país que moviliza a todos alrededor de uno. La catarsis social es la capacidad de un sujeto histórico de dirigir al conjunto de los sectores sociales y populares que se identifican en torno al proyecto que lideriza este sector unificante. La catarsis social es, pues, lo distinto y lo opuesto al corporativismo social. El corporativismo social es cuando uno pelea y defiende su sector. Pero eso no es universalismo. El tránsito de defender a un sector a ah, defender a un sector incorporando la defensa de otros sectores habla del proceso de catarsis o universalización de las clases sociales. Por último, el cuarto componente Sería el conocimiento interior o la capacidad de visibilización y autoconocimiento social. Quiero detenerme en este punto porque es el tema que importa fundamentalmente al estudiante, al investigador, al universitario. Ninguna sociedad puede transformar el orden existente si no tiene un conocimiento fundamental de los resortes de ese orden existente y de las relaciones de dominación de ese orden existente. En un país hay dominación porque hay naturalización, hay legitimación de las relaciones de dominación, de abuso y de autoridad. Hay dominación porque se naturaliza el abuso. Hay dominación porque se naturaliza el sufrimiento. Hay dominación porque se naturaliza la desigualdad y la injusticia. Autoconocimiento de la sociedad es el desmontamiento de la naturalización de la dominación. Autoconocimiento social es capacidad de visibilizar la contingencia, la arbitrariedad de las relaciones de dominación. La arbitrariedad y la contingencia de las injusticias, la arbitrariedad y la contingencia de los sufrimientos sociales. Desnaturalizar el mundo es subversivo, desnaturalizar las relaciones de dominación es revolucionario. las sociedades y América Latina en la última década vivió un gran proceso de transformación social. Los datos que nos da el propio las propias Naciones Unidas hablan de una década social ganada. Pero ¿cómo es posible que el continente llegara a esa situación? ¿Qué hizo que durante 10, 15 años en América Latina, desde el sur hasta Centroamérica, se posesionaran en la sociedad, en los movimientos sociales, en los sindicatos y en los gobiernos, fuerzas progresistas y revolucionarias. Unos dirán, Álvaro se ganó las elecciones. Es verdad, hubo hechos electorales, pero nadie puede olvidar que antes de la victoria electoral, antes de los hechos sociales, hubo gigantescas movilizaciones, hubo grandes sublevaciones. Hubo gigantescos debates que crearon un nuevo sentido común, que crearon un conjunto de ideas fuerza, que crearon un conjunto de marcos interpretativos del mundo, que innovaron esquemas morales e introdujeron nuevos esquemas lógicos de explicar el mundo, un mundo desnaturalizado en su función de dominación y de sufrimiento. Es decir, a toda victoria política le precede una victoria cultural. No puede haber victoria política, no puede haber nueva correlación de fuerzas políticas, no puede haber gobiernos verdaderamente revolucionarios si previamente no ha habido una victoria cultural, si previamente no ha habido una victoria simbólica, si previamente no se ha desmontado los mecanismos de legitimación de la dominación, de la desigualdad y del sufrimiento. La victoria y las luchas culturales son el paso previo e imprescindible para cualquier victoria política. Y ahí la batalla está abierta. Nuevo sentido común, nuevas ideas, fuerza, significa una lucha sistemática, sin tregua en todas las dimensiones del trabajo intelectual y cultural de la sociedad. Las universidades, las tesis, los debates, los debates sindicales, la lucha mediática, los periódicos, los medios de comunicación, el debate en el Twitter, el debate en el Facebook. Es decir, el debate donde la gente construye su sentido común. Hay dominación porque hay un sentido común que permite la tolerancia del gobernado hacia el gobernante, porque permite la adhesión y la subordinación consciente y aceptada del gobernado hacia el gobernante. El desmontamiento de esos anclajes, el desmontamiento de esas cadenas espirituales. El desmontamiento de esas cadenas cognitivas, la demolición de esas cadenas simbólicas que adhieren y que generan tolerancia moral del gobernante al gobernado, ese desmontamiento es la lucha cultural, es la lucha por un nuevo orden simbólico, es la lucha por un nuevo sentido común. Tanto en Bolivia como en Argentina a principios del siglo XXI, Pudo surgir procesos revolucionarios porque hubo un momento de vaciamiento, un momento de crisis del viejo sentido común, de las viejas ideas fuerza que ordenaban y explicaban el mundo, de las viejas tolerancias morales entre gobernantes y gobernados. Y sobre esa crisis abierta, sobre esa parálisis del sentido común, sobre ese des de desdibujamiento de las estructuras culturales de dominación, es que pudo emerger una nueva forma de explicar el mundo, una nueva manera de organizar el mundo, una nueva manera de plantearse el mundo hacia futuro. Y sobre ello, las victorias políticas, las victorias electorales. Es decir, que previa a una victoria, previa a una lucha política que defina la correlación de fuerzas en el Parlamento, en el gobierno, en las calles, hay o acompaña una lucha cultural que genera el espacio de disponibilidad a revocar viejas ideas y la disponibilidad a incorporar y adoptar nuevas ideas. En ese sentido, estamos viviendo un momento gramsciano, para darle un nombre, un momento en el que cobra importancia la lucha de ideas. Cobra importancia la lucha cultural, la lucha en la escritura, la lucha en el debate, la lucha en el teatro, la lucha en el dibujo, la lucha en la, en la academia, la lucha en los medios de comunicación, la lucha en las revistas, la lucha en los editoriales, la lucha en las páginas, una lucha cultural extendida. Pero no basta el momento Gramsciano, momento Gramsciano sin remate leninista. Es una impotencia frente a la correlación de fuerzas. Porque puede generarse una, un nuevo sentido común, puede comenzar a generarse unas nuevas ideas fuerza. Pero si eso nos remata en el hecho de poder, no se concretiza en una modificación de las relaciones de poder, es simplemente un homenaje a la impotencia cultural. Al momento gramsciano de la lucha en la resistencia, al momento gramsciano a la lucha en el ámbito del nuevo sentido común, más pronto que tarde tendrá que condensarse en una lucha política. Y muchas veces, en el caso de Bolivia, se dio una lucha de carácter político-militar. Es decir, una correlación de fuerzas que modifica el orden de las jerarquías en el ámbito de la estructura del Estado. Es decir, allá calla Gramsci y le toca a Lenin. Asumir la conducción de los asuntos. Pero una vez atravesado el momento leninista, que es la modificación del orden político, que es la modificación rápida, contundente y jacobina de la estructura de poder del Estado, nuevamente el momento Gramsciano, porque una victoria política remata y consolida las luchas culturales, pero a la vez sin un soporte cultural posterior, sin un reforzamiento de las transformaciones y las batallas culturales, esa victoria política puede ser reversible como ha sucedido en algunos países de América Latina. El descuido de la lucha cultural tras el triunfo político es una de nuestras debilidades, es uno de nuestros errores el asumir la gestión estatal necesaria para cambiar la injusticia, porque en el Estado se concentran las decisiones sobre la gestión de lo común, es el monopolio de lo común el Estado. Pero pensar que todo lo resuelve el Estado, que la administración del Estado es lo central, lo único, abandonando la trinchera de la sociedad civil, del reforzamiento del nuevo sentido común de la batalla por la consolidación de los parámetros lógicos y morales de la vida cotidiana, puede llevar a que más pronto que tarde la derecha se reconstruya desde la propia sociedad civil. Y se puede reconstruir por obra de uno mismo el ascenso de las nuevas clases medias despolitizadas, fruto de las decisiones de los estados progresistas y revolucionarios, pero que al no venir acompañadas, de politización social. Lo que hacen es engendrar una nueva clase media conservadora. Y esa nueva clase media conservadora será la que se volverá contra uno mismo. Entonces, nuevamente Gramsci. Si comenzamos con Gramsci... Rematamos con Lenin, Lenin solamente ha de poder ser sostenible si lo acompaña Gramsci en la revolución y en la transformación y en la lucha cultural cotidiana en las universidades, en los medios de comunicación, en las páginas web, en el teatro, en la literatura, en el arte y en absolutamente todas las actividades cotidianas que llevamos adelante. De eso se trata. Un proceso revolucionario es una continuidad entre Lenin y Gramsci, Lenin y Gramsci, Lenin y Gramsci, Gramsci y, Grams, y Lenin, y Lenin y Gramsci. Hoy América Latina está retrocediendo y ya los primeros índices de aumento de la pobreza que la sacan las páginas oficiales del Banco Mundial o los organismos estatales hablan de un lamentable retroceso. Estamos asistiendo a un proceso o a un intento de desmontar el estado social que se logró construir en los últimos 10 y 15 años. Ha habido una modificación del temperamento social, ha habido una modificación del sentido común social, Quiere decir que algo hicimos mal. Quiere decir que en algo no tuvimos la suficiente capacidad de fijarnos para llevar adelante esas transformaciones que impidan este intento de reconstitución conservadora de los privilegiados. Lo importante es que la generación que ha vivido las victorias las primeras derrotas aún está viva. A diferencia de tiempos de la dictadura, donde el poder y la dominación se consolidó mediante el exterminio físico de toda una generación y que tuvo que esperar el país 20 o 30 años para que emerja una nueva generación capaz de transformar las cosas, hoy los que estuvimos en la victoria y los que estamos en la derrota somos lo mismos. Es decir, somos... Las personas que podemos sacar las lecciones del porqué de las victorias a principios del siglo XXI, el porqué de las derrotas a inicios o a mitad del siglo, de la, del, de la, de las, de la segunda década del siglo XXI, y todavía tenemos energía, fuerza y tiempo para revertir lo que está al frente. La gran diferencia con lo que sucedió antes, es que la derecha, los conservadores, no han podido constituir un horizonte de época. Un horizonte de época, en el sentido que lo hemos definido, es la capacidad de proyectar una alternativa de sociedad en torno al cual se articulan expectativas, esperanzas y sacrificios compartidos de la mayor parte de la población. La derecha ha regresado simplemente con las banderas de la crítica. La derecha ha regresado simplemente con las banderas de la denuncia. Ha regresado con las banderas del, del resurgimiento de lo viejo, del antiguo. No, la derecha no porta un horizonte ni un estandarte alternativo. No es futuro. Es simplemente el regreso, quieren mejorado, de lo que ya vivimos hace 20 o hace 30 años. La derecha no representa el futuro, representa el pasado. No representa una alternativa, sino simplemente una reconstitución de lo antiguo. No... Permitamos que la derecha se constituya en el horizonte de época. Es el pueblo el horizonte de época. Es el proyecto de izquierda, es el proyecto revolucionario, es el proyecto latinoamericano, es el proyecto de lo popular nacional, el verdadero horizonte de época. Pero eso va a requerir... Tareas distintas pero complementarias. Los que estamos en gestión de gobierno, hacerlo bien y mostrar que podemos hacerlo bien, de que podemos superar los errores que hemos visto en otros países hermanos. Y los que no estamos en gestión de gobierno, comenzar de nuevo, comenzar el debate en la cultura. Comenzar el debate en el sentido común, comenzar el debate en los diálogos, en los medios de comunicación, en las tesis, en los sindicatos, en los gremios, en los barrios, pelear por el nuevo sentido común. A diferencia de la derecha, nosotros sí tenemos un horizonte, un horizonte nacional popular, un horizonte continental, un horizonte de justicia. Es decir, la historia está de nuestro lado. Hoy vivimos un recodo temporal, un repliegue temporal. María, a la perplejidad necesaria de la derrota, que es necesaria porque nos obliga a pensar ¿por qué llegamos donde estamos? Tiene que inmediatamente sustituirle un optimismo, un optimismo histórico. Y podemos reivindicar el optimismo histórico porque si nos, nosotros sí si cambiamos la sociedad cuando pudimos. Sí si mostramos resultados en la alegría de la gente, de los ancianos, de los sindicalistas, de los niños, de los jóvenes, que era posible otro país. No nos dejaron completar hasta donde teníamos que llegar, pero tenemos un horizonte y en horizonte es esperanza. Sin esperanza no hay nuevo mundo. A la perplejidad, la esperanza. A la derrota, el optimismo. Vamos a luchar, venimos de la lucha, siempre hemos luchado y hoy toca luchar desde la base, desde abajo. Pero si de ahí venimos, ahí nos hemos fogueado. Hemos atravesado luchas contra la dictadura, contra los neoliberales, desde dónde, desde la base. Y mostramos que los podemos derrotar. Hoy nos ganaron una partida, pero no nos ganaron la guerra. Vamos a demostrar que los podemos volver a derrotar en la siguiente batalla. Jóvenes, América Latina los necesita. América Latina necesita una Argentina que acompañe los procesos de integración, una Argentina de lo popular, de lo plebeyo, de la juventud, de la alegría. Peleen, cáiganse, vuelvan a pelear, cáiganse, vuelvan a levantarse, cáiganse, vuelvan a pelear hasta que se acabe el universo. Muchas gracias.